Ser artesano, papi, tiene mucho valor, pues, porque una joya o el diseño como tal, sabemos que es hecho a mano y eso tiene su valor agregado. Simplemente por ser filigrana también tiene su valor agregado. Bueno, yo llevo trabajando en joyería ya hace 2 años. Desde el arte me enfoco en la pesca para los diseños. La verdad, siempre miraba las joyas, o sea, muy bonitas y todo, pero nunca se me pasó por la mente que se hacían a mano, que había personas involucradas, que se pasaban sus días, su tiempo haciendo esas joyas con paciencia y todo. Uno echa la red, ya no hay que esperar, ¿no? Uno espera mínimo una media hora, máximo hora, hora y media. Cuando uno no saca nada, pues uno sale rápido, pero cuando uno está sacando pescado, palo, todo eso, también lleva mucho tiempo, cuando la malla se embolilla. Me ha pasado con mi padre, que él casi no, como que no se controla. Más yo pues me mantengo pues calmado, igual lo veo acá en joyería, pues, porque uno está esos diseños, esos detalles que tiene que cuidar mucho, de mucha paciencia, uno no puede estresarse, darle con demasiada calma para que todo nos salga bien. De mi familia nadie sabía de joyería y ni yo tenía idea ni nunca me había venido por la cabeza el tema de joyería. Pero un día llegaron al colegio avisando. Entonces, como en todo me metían a mí. Entonces, una vez me dijo, Carmen, ¿cuántos años tiene? Y ella está metida en joyería. Para mí, la única mujer trabajando filigrana en Jegua es muy chévere. No tengamos siempre en la cabeza que la filigrana siempre es para hombres. No, podemos también trabajar chicas, mujeres, de cualquier edad. Jegua es una empresa, o sea, que la han creado unos jóvenes, pero eso fue con el apoyo de, en especial, de Save the Children, con Artesanías de Colombia y el SENA, lo cual la idea era rescatar la joyería tradicional de nuestro municipio que estaba perdiendo. Fui la persona que me encargó de guiarlo y enseñarlo. Y a la vez aprendí también mucho de ellos. O sea, siento que la filigrana es muy bella, es muy bonita, es algo que no debíamos dejar de perder, que se está perdiendo y que podemos hacer tantas cosas. Sé que me gusta mucho, me siento muy bien aquí en este espacio y si uno se pone a ver aquí en Guapi, que los joyeros, todos los ven que son de ya alta edad. Y yo creo que aquí pues nosotros estamos dando como ejemplo a seguir a la comunidad.